Da mattina. Questo è un giorno che ricorderai. Alzati in fretta e vai. C'è chi crede in te, non ti arrendere. Once in every life there comes a time we walk out all alone and into the light. The moment won't last, but then we remember it again when we close our eyes. Like stars across the sky, che per vincere tu dovrai vincere. Davanti a non voltarti mai, accarezza con i sogni tuoi, le tue speranze e poi, verso il giorno che verrà, c'è un traguardo. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Una vez más estamos aquí en este su programa de Al Ritmo del Arte, transmitiendo en vivo y en directo desde los estudios de Radio Vive en Chicago, Illinois, la ciudad de los vientos. Esto es www.radiovive.us. Esa es nuestra dirección para que le dé por ahí el enlace y nos siga a través del audio y video. Estos serían buenas noches desde Chicago, buenos días, buenas madrugadas, buenas tardes alrededor de todo el mundo, porque estamos en Duplex. Y en esta ocasión tenemos en Al Ritmo del Arte a dos personalidades que me acompañan. Quiero saludarles antes que nada, decirle a nuestra compañera y amiga Carmina Cortés que esperamos que se encuentre de lo mejor. Está un poquito delicada, cuídate mucho Carmina, porque queremos que ya estés aquí pronto. Haces falta en el programa, te queremos mucho, te mandamos buena intención, buena vibra. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Y tenemos aquí a mi izquierda a mi queridísima amiga Gaby Santillán. ¿Cómo estás, Gaby? Hola. Hola, hola. Pues contenta, bienvenida, Elenita. Gracias. Contenta de estar nuevamente al Ritmo del Arte y pues saludos a Carmina y aquí estamos, apoyando a los amigos. Muy bien, pues muchas gracias. Y Elena, hola, ¿cómo estás, Elena? Bien, gracias a Dios. Dios nos bendiga a todo el mundo. Ella es Elena, vamos a conocer un poquito de ella, nos va a acompañar en el transcurso del programa y es nuestra invitada de lujo el día de hoy, cantautora e intérprete. Bueno, pues Elena es una cantautora nicaragüense con sede en Milwaukee. Con su guitarra en mano interpreta diferentes temas musicales y tiene temas de su autoría, que hablan de la vida en general, pero ella se enfoca más en temas de amor. Ella canta en español, inglés, portugués e italiano. Su voz es convincente, tiene una personalidad electrizante y sus presentaciones encontrará siempre la honestidad en sus presentaciones. Ella dibuja en cada miembro de la audiencia rendimiento. La narración de cuentos de sus canciones son tan dinámicas como la colección de la música que interpreta. Los géneros de salsa, rock, reggae, rumba, ranchera y bachata, además de trova. Uh-huh. Elena le hará reír, cantar, bailar y simpatizar. Además de gritar, le hará sentir esa pasión por el amor. Elena comenzó a cantar cuando tenía 12 años y ha pasado los últimos 28 años en la producción
la realización de escribir música. Ella está muy agradecida por la oportunidad que le ha tenido de muchas y además con la gira de su banda dentro de su patria Nicaragua y a nivel internacional durante muchos, muchos años. A pesar de que se enfrentó a muchos desafíos como lesbiana nicaragüense en Nicaragua, ella siempre se sintió orgullosa y se mantuvo fuerte en un esfuerzo por lograr el respeto en su país. Ella llegó por primera vez a Milwaukee en el año de 2010 y le encanta la ciudad y el pueblo. Ella está muy agradecida por la oportunidad de continuar cantando y tocando con su guitarra. Agradecida por compartir su música en los Estados Unidos y nosotros en Al Ritmo del Arte estamos verdaderamente complacidos por su visita. Hemos tenido la oportunidad de platicar fuera de micrófonos y realmente es un encanto esta mujer que tenemos aquí. Gracias, amor, gracias. Bienvenida. Gracias. Estás en Al Ritmo del Arte y pues vamos a iniciar de lleno. Dale. Porque nuestros amigos y amigas queremos saber y conocer acerca de Elena. Y uno de los factores que caracteriza a este programa es a nuestros invitados, invitarlos, vaya la redundancia, a que nos lleven a abordar su tren, el tren personal, y se regresen en esa historia de su vida, aquellos años mozos que es la bendita niñez, para descubrir quién es Elena, qué origen tiene, cuál es su familia, bajo qué seno de familia nace, y cómo es que empieza a desarrollarse, y cuándo encuentra ese primer contacto con el arte que a la postre la tiene en este presente y en el futuro venidero de la mano de la música. Qué bonito que hablas. Qué bonito habla, ¿verdad? me hiciste trasladarme en realidad el porqué, me hiciste pensar el porqué de por qué esta vaina de la música. ¿Por qué? Porque es difícil, déjame decirte. Sí. El ser artista es una de las carreras más dificultosas, yo creo que de todas. Humillaciones, lágrimas, robos, eso es la parte que no se mira, pero la parte que la mayoría de nosotros como artistas sí pasamos. Me hiciste pensar por un momento, cuando estaba niña y estaban los menudos, la tal canción de ellos muy famosísima, súbete a mi moto, y de repente mis hermanos me decían, cállate, tú no sabes cantar, y yo me quedé, tenía que quedar callada, yo era la menor, tenía que callarme. Cuando ellos se iban de la casa, yo, súbete a mi moto. así que mira, y ahora pues el don que papito Dios me regaló, lo estoy compartiendo con todos, hasta con ellos mismos, y se acuerdan y ellos se ríen pues de las vivencias de cuando uno está niño, ¿no? Con los hermanos. Pero mira, a ver, platícanos, naces en Nicaragua. Nazco en Jinotepe, Nicaragua. Esa es una ciudad cerca de la capital, pero inmediatamente me traslada a mi papá para la capital con mi mamá. Deja ver. Ellos se separan cuando yo tengo tres años. Paso la guerra de Nicaragua, todavía tengo memoria de eso. Horrible, por cierto. Por cierto, tengo una canción que se llama ¿Qué deja la guerra? Muy bien. Es bien dura. Interesante. Sí, sí. Luego sigo los estudios, mi madre no tiene la capacidad para económica, porque al separarse de mi papá, obvio, tú sabes, una mamá soltera, tiene que ser padre y madre. Y luego me propone ella llegar a estudiar hasta cierto nivel y luego que yo agarre una carrera técnica, ¿no? Pero entre ese lapso nos accidentamos y yo me quiebro la pelvis en dos y tengo que pasar en cama 6 meses o más. Yo, ¿qué niño de 12 años, digan, me va a pasar acostado? Por favor. Inquieto, ¿no? Y completo. Y sí, ni. Entonces yo veo la guitarra de mi abuelito colgada y le digo, mami, pues yo miraba que mi mamá tocaba, aunque sean dos acordes, pero los tocaba. Y entonces, mami, enséñame a tocar. Ay, y mi mamá estaba también accidentada, las dos estábamos, ella tenía las costillas quebradas y yo también, pues. Entonces me dijo, bueno, vamos, te voy a enseñar. Me enseñó do mayor y mi mayor. Pero ahí no se puede cantar una canción, o sea, junto, sí, está como difícil, pero bueno. Y me dijo, bueno, después que tú aprendas esos dos, ¿verdad? Me deja saber. Yo, claro, todos los días, y me lo que dolían los deditos, ay, trataba, ay, hasta que lo logré. Cuando ella miró la perseverancia, me dijo, mira, vamos a hacer algo. Tengo
este método tú lo puedes aprender sola. Entonces, ponte a estudiar. Tú sola vas a aprender a tocar guitarra. Porque claro, ya no tenía tiempo para mí, tenía que trabajar duro. Ay, cómo la amo a mi madre. Entonces, mira que comencé a estudiar solita, autodidacta. Totalmente. Y cuando vi a los 6 meses, yo estaba cantando mi primera canción, a los 6 meses. ¿Te acuerdas cuál era? Ay, me encanta, como que no, imagínate. A ver, ¿cuál era? Es de Sudamérica. Y dice así: saber dónde estás y cómo estás, quisiera. Si te acordaras hoy de mí, fuiste el primer amor en mi vida entera. Ya nunca podré olvidarme de ti. Tan pequeña es, tan frágil es. Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir. Y si te das cuenta, esta canción habla de tanto, sí, como al amor, ¿no? Y yo para ese entonces bien enamorada de, qué sé yo, de chiquita, y ya estaba enamorada. Pero sí, estamos pequeños y de alguien nos enamoramos, por supuesto, ¿verdad? Sí. Y yo la cantaba y decía, ay, Dios mío. Y llorabas y llorabas. Esa canción. Y más te acordaba. Tampoco que lloraba, pero sí se la cantaba. Me acuerdo que se sentaba a un lado y me dice, cántamela. Cántamela. Y yo, mira. Y yo le daba duro para que le gustara más la canción. Así eso que... es a los 12 años. A los 13 ya. A los 13 ya. Sí. ¿Y 12 y medio, o sea, a los 13. Escuela, ¿o qué pasa? Bueno, entonces, al terminar yo misma, o sea, esto nunca se termina, ¿ok? Esto, sí. Esto de la música. Más bien inicia ahí, ¿no? Correcto. Entonces, a los 13 años, culmino para entrar a secundaria, deja ver, y mi madre dice, bueno, una vez que termines de estudiar, ya 16 años. Pues saltémonos esos años porque no, sí, me acuerdo, no me pregunté por qué, no sé. Me dice mi madre, bueno, mija, usted ahora que ya tiene su secundaria y sabe música, bueno, hay dos opciones para que usted pueda ir a la universidad. Necesito que usted me apoye y entre a estudiar una carrera técnica. O sea, la música no la iba a dejar. Ya tocaba música, ya empecé. A mis 12 años hice mi primera canción y decidí estudiar mecánica industrial y comencé a estudiar. Y como era, es algo que me viene en el ADN, el construir me viene tan fácil. Entonces, al mismo tiempo que estaba estudiando, estaba trabajando ya en un taller. Imagínate. O sea que ya estaba llevando recursos a tu casa. Así y es. Apoyabas de y, esa manera, ¿no? Sí, y yo estaba pensando para entrar a la universidad, pero no se me hizo, sino que me quedé estudiando, me quedé trabajando como mecánica de motos, por años, sí. Y comencé a cantar en bares. Oh, y miré, déjame decirte que estudié en el Conservatorio de Nicaragua, técnica vocal y violonchelo. El violon... Fuiste a prepararte para Fui a prepararme. Enfrentar a la Decía, carrera. No, pero violonchelo, el profesor fue bandido, me vio las manos, que tenía mano ancha, y dijo, no, violonchelo para ti, y yo quería trompeta, sí, pero yo quería trompeta, y él dijo, no, mira, enséñame las manos, vente. Y me metió a un cuartito, agarró aquel instrumento, sí, sí, precioso, sí. Se sentó y comenzó a darme un show a mí sola. Y yo me quedé, Dios mío, este instrumento es tan... Y aquel sonido que te envuelve, sí. ¿Entiendes? Yo dije, sí, yo quiero ese. Pero qué va. Bueno, el profesor renunció y era el único profesor que había para ese entonces. No logré terminar en violonchelo, pero sí en técnica vocal. Mira, qué bonito. Y bueno, comencé a trabajar en los bares cantando, pero de a poquito, de a gotita. ¿Ya te pagaban? Sí, claro. ¿Ya te pagaban? Pero yo miraba que el pago que querían hacer era como
Más bien retribución, ¿no? No, quería una burla. O sea, tú sabes, el arte es uno de los mejores pagados, pero mucha gente no lo hace porque dicen, oh, no, es que necesitas darte a conocer. Entonces, ¿qué fue siempre lo que...? Siempre está eso detrás de... Sí, es verdad, y lo usan para... No, para explotar, sí, talento. Y mientras tanto se están llenando los bolsillos con tu talento, con tu trabajo, con tu... Pero ¿sabes lo que hice? Ok, dije, ok, perdón. Sí, yo voy a hacer esto. Si voy a regalar mi talento, lo voy a regalar donde tengo que regalarlo. Y entonces comencé a ver que habían teletones, que había la Cruz Roja, que estaba la policía, hacía actividades, que en los hospitales, que... Y entonces todo eso estaba... lo llevaba siempre los medios de comunicación. Entonces comencé a irme por ahí. Para llegar a las para masas, no, sí, correcto, para no regalar mi talento en lugares que se lucraban de mí. Entonces mejor lo regalaba donde en realidad... Estaba haciendo algo altruista, ¿no? Algo altruista y algo social, ¿no? Es correcto. Sí. Y entonces comencé a minar los medios de comunicación, entrevistas. Cuando escucharon la voz que Dios me regaló, fue un pum. Oye, ¿de dónde saliste? Sí. Y me ha costado tantos, pero tantos años. Yo dije, yo le voy a dar vuelta a Nicaragua con mi guitarra. Me tomó 10 años hacerlo. O sea, Nicaragua es chiquitita, pero para decir que vas a ir a cantar a cada lugar, a cada rincón de todas las ciudades. Y literalmente llegar a toda Nicaragua. Así es, lo logré hacer en el 2012. Fue la última presentación que hice en Nicaragua. O sea, con ese propósito. Sí. Yo ya había hecho un pacto con mi Padre Celestial y le dije, papito, cuando me deje ya dar la vuelta a Nicaragua, échame la mano. Dame chance de ir a dame la mano y dame. Sí. Y fue cuando 2012 yo llego ya a quedarme a Estados Unidos. Ah, muy bien. ¿Viste? Pero ¿te estableces dónde? Me establezco en Milwaukee, Wisconsin. Okay, pero agarré una deuda, Dios mío, que para qué, Dios mío, nunca había visto deuda en mi vida, que hicieron olvidarme del arte. ¿Qué pasó? Bueno, ahora pasaron ya 3 años, desde ese entonces que llegué, y no sé qué fue lo que pasó en este año, que me levanté, me desperté y dije, ¿qué pasa? Ya los años están pasando y yo estoy quedándome para mí misma esto que era para compartir. Yo llegué con un propósito a Estados Unidos y no lo estoy cumpliendo. Estoy cumpliendo el propósito de alguien más. Al final de cuentas, la deuda la voy a completar a pagar, ¿sí? Pero tengo que también hacer lo mío para ese sueño que en realidad tengo de compartir lo que tengo. Y mira, vine, golpeé la puerta y esta es una de las primeras puertas que se me abre. Esta es tu casa, la casa. Gracias. Radio Vive y este programa de Al Ritmo del Arte. Por supuesto que estará siempre apoyando. Gracias. En todo momento. La carrera y a la persona de Elena y todo su talento. Gracias. Oye, yo quiero preguntarte, Elenita. Dime. ¿Qué era lo que más te pedían o qué era lo que disfrutabas cantar en Nicaragua? Santo Dios. Yo sé lo que va a contestar. Yo sé. Mira, sí, trova. Ay. Trova. Música, trova. No. Protesta. Pero ¿sabes reclamo, qué? Levantando. Okay, lo que yo le digo al público que me escuchaba, que yo no me podía enmarcar en un solo género. O sea, puedo decir, uy, esta muchacha es egoísta, yo quiero ir solo trova, pero es que tampoco soy una rocknrollera. ¿Sí? Sí, o sea, yo canto lo que al público le gusta, pero también canto lo que a mí me gusta. Porque a fin de cuentas lo que la intención del creador o del artista, uh-huh, en ese sentido es mostrar lo que nace de él. Así es. ¿Verdad? Muchos cuando comienzan a escucharme dicen, cántame si la tienes tal canción. Sí, claro que no. Y ya después, no, fíjese que no la tengo, pues canta lo que sea, mija, canta lindo. Pero canta. Entonces eso es bonito. Como que también se convertiría también, ¿sabes qué? Como que en una estrategia del artista, ¿no? Porque a fin de cuentas te dan la oportunidad de que con eso puedas mostrarte lo que tú quieres dar. Lo que, ¿no? ¿Verdad? Así es. Mira que este hombre, Nicaragua ha sufrido una gran guerra en los 70, ¿verdad? Para los que no saben y para los que tienen conocimiento. Por eso es que la trova nos ha llenado hasta los tuétanos. Sí, porque impregna esa concientización y ese dolor, uh-huh, de las masas, ¿no? De los pueblos oprimidos bajo el yugo
de dictadores, de malos gobiernos, de corrupción, uh-huh, y de absorción también de los países grandes. Así es. Que nos han querido siempre aniquilar. Déjame cantar. ¿Tienes algo de a ver? Un pedacito, a ver, no, qué tal. No le des un pedacito, dale, completo. Dale. Ok. Creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza de la razón, del equilibrio, si no creyera que el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi destino, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantera, una más sin cuello de cuerdas y tendones, un revoltijo de carnes con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervidos con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera el corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. ¡Eva! Quisiera seguir, pero no sé qué me pasó en los dedos, me confundí como 10 veces. Esta canción icónica no puede faltar, no, en un país latinoamericano. No debe. No debe faltar, porque siempre tendremos esa postura de reclamo, uh-huh, ante el opresor. Latinoamericanos somos y queremos crecer todos como latinoamericanos, uh-huh, no con esa separación, esas fronteras son un absurdo. Sí. Y lo que fue, tiene que ser. Uno solo, el mundo. Oh, sí. ¿Qué piensas acerca de las fronteras? Ay, tengo una canción que dice: ven y toma mi mano, vamos a construir sería un mundo entero, pero lo hice para solo Nicaragua, porque hay en cada porque país incluso, hay desunidad, sí, exacto, entonces incluso, hay que romperlo, pero son paradigmas, ¿no? Con los dejaríamos de ser humanos. Exactamente, que tenemos que también ser el parteaguas, porque incluso dentro de nuestros países de origen, nuestros estados, uh-huh, dentro de los países de origen, hay esa fragmentación, sí, que no nos permite esa unidad, ¿no? Sí. Entonces tendremos que empezar primero por ahí, ¿no? Uh-huh. Por nuestra familia, sí, por nuestra comunidad, de por nuestro estado, por nuestro país y por ese mundo, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿Te parece? Claro que sí. ¿Y qué sigue después? Estás ya aquí, decides iniciar, retomar más que nada esa actividad. ¿Y con quién te encuentras en primera ocasión como para decir, a ver, ¿sabes qué? Quiero regresar a hacer esto. Ok, estaba viendo en internet, perdón, estaba, sí, viendo en internet que qué posibilidades había de subir un escaloncito, aunque fuera uno chiquito, y de repente vi un programa de televisión, una competencia, y yo dije, Dios mío, ¿será que? No, yo no voy a ir, ya estoy vieja, ya no, ¿para qué? No, viejo está en los caminos y todavía echan polvo, olvídate. Viejos los cerros y todavía enverdecen. ¿Verdad? Sí.
Mira, viejo el viento y todavía sopla. Mira. Viejo el vino y cada vez que es más viejo es mejor. Olvídate, ¿para qué mencioné eso? Yo estoy envejeciendo también y me siento como de 15, 16 ahorita. No, sí, olvídate. Yo dije, no, esto es o no es. Entonces lo agendé en mi tablet y lo puse, digo yo que lo puse en mi agenda. La fecha que había que hacer una audición aquí en Chicago. Espérate, no. Yo les digo algo, los que crean en Dios sean bienvenidos y bendecidos. Los que no, ok, ese es el problema de cada quien. Pero sí les voy a decir algo, todo lo que sucede no es por casualidad. No, absolutamente. Ok. Supuestamente yo había agendado en mi tablet esa fecha en el tú sabes, en el para que me avisara el ring. No lo hice. Al parecer no puché bien, o quién sabe qué, no toqué bien la tecla, o la tecnología me comió, una de dos. ¿Ok? Sí. Me siento, estoy, ok, yo manejo camiones ahora, te cuento. Okay. Esa es otra historia. Ah. Santo Dios. No, por eso llegué hasta aquí, ok. Mira, llegué el día anterior de, porque estoy over the road, estoy manejando por todo Estados Unidos, y yo llego a mi casa bien cansada la noche anterior, y me siento, está mi roommate conmigo y estamos platicando, y de repente, mira, le digo, fíjate que tenía una competencia y no sé cuándo es, y prum, abro y veo las fechas y miro Chicago. ¿Eres el... ¡Es hoy! ¿Será casualidad? Yo ni tenía semanas de que no tocaba la tablet, y no, solo eso no existe, las casualidades no existen. Y yo, Dios mío, hoy, ¿cuánto tengo? 2 horas. Y solo 2 horas son de allá para acá. Sí. Mira, me bañé, corrí en ese carrito, pero parecía que, quién sabe, 70, venía volando. Logré llegar. Había muchísima gente. Y yo, Dios mío, era las 600 y pico el número. Y yo, Dios mío, ok, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Habrá límite de edad? Porque hay muchos programas que te ponen límite de edad. Y yo dije, ¿será que hay? Porque no salí ahí. No salía, ojo, el viaje o lo completaba o me regresaba a mi casa, una de dos. Y me quedé viendo el muchacho, no me preguntó nada, llene esta hoja, ok, perfecto, a llenarla, le entregué, no, quédesela. Y a esperar, se ha dicho. Me hicieron la entrevista, me preguntaron la edad, y bueno, no dijeron nada. Yes. Ya pasé de 19, ya, no hay problema. Ya pasé de 19. Gracias. Entonces... me quedé sentadita ahí a esperar, pero tan nerviosa. ¿Cuánto tiempo esperaste? 5 horas tal vez. Okay. 5 horas. Pero lo bueno fue que no llegué de madrugada como otros que esperaron afuera 3 horas pensando que había más gente. Había menos gente que el año pasado, dicen. Pero había mucha gente todavía. Para mí era muchísima. Sí, tú tuviste la número... 600 y... Y fracción. Y sí. Y pero... me pasó lo que me pasó aquí con la canción, que les pido disculpas, no sé qué le pasó a mis dedos, me puse tan nerviosa. No, ahorita estoy nerviosa, te cuento. Tranquila, no, estás en casa. Siéntete. Gracias. En casa, porque estamos, hasta en, calor estamos tengo en la sala de tu casa. Quizás estás nerviosa porque no está limpio. No, no, no. No. Ay, no, Dios mío. Mira, me puse tan nerviosa. Yo miraba que todos estaban bien frescos. No sé, muchos dicen, ah, no, yo no te... ¿Nervios de qué? Yo, ¿será que porque entrego parte de mi alma cada vez que canto y me entrego completamente? Todavía no he cantado como debería. Ya voy a cantar, porque lo estoy haciendo mueca. Espérate que ya voy a cantar, sí, de verdad. Pero entonces me tocó mi turno. Yo tenía el cable de la guitarra y yo iba a conectar. Y yo no podía. Vino uno de los técnicos y me dice, me queda viendo de abajo hacia arriba y me dice, ¿estás nerviosa? No. No se me nota, le digo. Y se pone a reír y me dice, pero esto está tan fácil. Plic, él lo puso. Comencé a cantar. Y bueno, eso fue todo. Para su casa, váyase. No te dicen nada, inmediatamente no te dicen nada. Bueno, dije, que le vaya bien. Que le vaya bien, ya, eso es todo. Ah, sí, ahí no me van a decir. Pero no, de antemano decían, no, nosotros no somos los jueces. Los jueces van a mirarlos y les van a llamar ahí. A las 3 semanas yo voy manejando en el camión.
quién sabe, venía de Dallas, y de repente, el teléfono, y miro un número que no contesto porque venden, yo ni sé lo que venden, entonces no contesto, y de repente no sé qué, sí voy a contestar, plic. Aló, oh sí, con Elena, sí, cómo no, pues bienvenida, le estamos dando la bienvenida a, ¿lo puedo decir al programa? Sí, por supuesto, no hay ningún problema. Okay, tengo talento, mucho talento. Usted va participando ya, viene a hacer la primera grabación el día miércoles 11 de febrero y le damos la bienvenida. Y yo, ok, gracias Dios mío, tanto Dios. Entonces estoy adentro. Eso, felicidades, enhorabuena. Eso me llevó a otro lugar. Mira, gracias. Todo va por rebote. Eco. Había otra persona ahí que estaban haciendo otro programa de televisión y me dijo inmediatamente, necesito, quiero, te quiero tener en el programa. Mañana vamos a filmar, Chicago tiene talento y quiero que vayas. Ok, está bien, con mucho gusto. Pues, para mí estas son semillitas que voy sembrando, porque van a germinar en algún momento. Por supuesto, ¿sí? Enhorabuena. Y mira, fui al lugar y estando en el lugar conocí a otra persona que fue la que me hizo el contacto aquí. Es la que te trajo aquí. Es correcto. Entonces, que le estoy muy agradecida a Elena. Elena se llama Elena, mi tocaya. Y le agradezco, pues. Y ahora ustedes que me conocen y ya me han abierto la puerta de su casa. Que ahora es mi casa. Es tu casa. Sí, sí. Y que queremos que siga cantando. No, y que además, en el futuro vas a tener que volvernos a visitar cada que tengas nuevos proyectos y nuevas cosas que mostrarnos. Y cuando tú quieras, esta es tu casa. Gracias. La Casa Radio Vive está abierta para ti y el programa del Ritmo del Arte es tuyo. Gracias, okay. Les agradezco de corazón, de veras que sí, no tienen idea. Sí, vamos a irnos ahorita a un corte, vamos a escuchar de fondo una canción también que interpreta Elena y que tenemos por título... Tell me the truth. No, esa es mía, esa es original. Es original de Elena, sí. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos con esto y regresamos, ¿les parece? Eco, al ritmo eco, del arte. Eco. In front of you, I need to know why.
Amigos y amigas, pues estamos de regreso en este su programa de Al Ritmo del Arte. Muy buenas noches desde Chicago, Illinois, la ciudad de los vientos. El día de hoy tenemos un clima más agradable que días atrás, ¿verdad? Sí. Y parece que viene el frío nuevamente. Ay, sí, parece otra vez que dicen que va a haber mucha nieve. Sí, tenemos como invitada por aquí a Elena, cantautora e intérprete. Ya me relajé. De origen nicaragüense. Por gracias de Dios, pinolera 100%. Sí, ¿verdad? ¿Cómo te sientes? A ver, platícanos, ¿qué tal te atiende aquí la Casa Radio Vive y el programa de Al Ritmo del Arte? Ya me diste más confianza, te lo agradezco, porque yo estaba que ay, Dios mío. Mira que no pude cantar una de las canciones que me gusta muchísimo con el señor Don Silvio. Ay, Dios mío. A ver, Gaby, no sé si tengas alguna pregunta para Elena. Tengo muchas preguntas. Pues sigues trabajando normalmente aquí en Chicago. Bueno, tú vives aquí cerquita, pero normalmente aquí en Chicago todas las personas o la mayoría de las personas que traemos por ahí algún don, algo para dar, a que es nuestra pasión, pues la tenemos que hacer como un tipo hobby o esperar un poquito porque primero es el trabajo. Así entonces es, también sí. Tú tienes, es el mismo tu caso, ¿verdad? Por el momento, sí. Tienes tu trabajo y aparte, pues, esto que estás haciendo, pero ¿ya estás de lleno en la música otra vez? No, todavía no. Pero va a estar, seguramente voy va a estar. Sí. Y la vamos a ver, que siga triunfando. Y vamos Dios a señalarle, decirle, miren, ahí está Elena, porque nuestra ya, amiga Elena. Sí, porque gracias. Ya tienes ahorita presentaciones, invitaciones. Tengo mi primer show en Chicago. Yo te mando la información, sí, todavía no la tengo. Sí, amigos, vamos a tener la información y la vamos a postear, vamos a hacer el post en la página de Al Ritmo del Arte. Qué eco, eco. Y cada una de las cosas que esté en las que esté trabajando o involucrada Elena. Yo los invito para que lleguen, claro. con mi guitarra. Por lo pronto te vamos a desear toda la buena suerte del mundo. Vas a California, ¿verdad? Sí, voy el miércoles 11 para California a grabar. Para la competencia tengo talento, mucho talento. Les pido su apoyo también. Por supuesto. Al público. ¿Y cuándo inicia de lleno la competencia? No tengo idea. No, tú sabes que eso ellos graban. Sí, hacen, y hacen luego una post, de una preproducción, sí. Luego ya inician su producción. Entonces vamos a ver cuándo pasa y a ver si paso la preproducción. Por supuesto que lo harás. Y nos vas a hacer llegar la información, ¿verdad? Sí, voy a estar. Claro que sí. Esto va a ser como una telenovela, el primer capítulo. Sí, ¿verdad? O el segundo, o el tercero. perdón. Acuérdate que somos tus amigos aquí en Al Ritmo del Arte. ¿Eh? Sí. No te olvides de los amigos. Gracias. No. Oye, Elena, esa canción que escuchamos, nos estabas contando que tú la escribiste, tú la compusiste. Sí. Y yo te dije que soy en inglés. Enamorada. Sí, en inglés. Y en inglés. En inglés. Y tú ya sabías inglés desde que eras niña, ¿verdad? Tú naciste. ¡No! Mira, casualmente, resaltémonos un par de años para atrás. No sabía ni la mitad de lo que sé. Pero aún así comencé a escribir en inglés desde que estaba en Nicaragua. Okay. O sea, practicarlo, me ayudaban otras personas. Yo lo googleaba a ver si estaba bien o no. Si no, mejor las botaba y no servía, porque no, olvídate, cuando no tiene buen sonido, eso no sirve. Uh-huh. Y esta canción, yo estaba muy enamorada y pues
escribí la canción de a poquito y esa persona que estaba conmigo en ese momento me echó la mano y me dijo, no, fueron como dos o tres errores que tuve y me dijo, no, vamos a corregirlo, perdón, vamos a corregirlo y esto es mejor, esta palabra la vamos a poner y vamos a poner otra porque se entiende mejor. Oh, perfecto, mira, y comencé a cantarla. Y de repente cuando... Vamos a ver si es cierto. Tell me the truth. What do you feel? When I kiss your lips. When I touch your beautiful skin. Tell me the truth. Tell me the truth. What do you feel? What do you feel when I play, sing, express myself? When I feel a connection with you, tell me the truth. Tell me the truth. Tell me the truth. What do you feel? Come on, baby, tell me the truth. What do you feel? Ya oyeron el resto, pues, pero... Sí, sí, sí. No, pues, qué padre. Y ahí, a ponerle un poquito más de empeño y de amor y mira, para hoy, adelante. Hoy estamos en febrero, el mes del amor y la amistad, y próximamente se celebra el Día del Amor. ¿Qué piensas tú del amor? Antes de entrar al aire, ¿recuerdas que intercambiamos algunas palabras con referencia? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? No me preguntes, de hecho, tú me preguntaste, favor. ¿Verdad? Ajá. De hecho, ella me preguntó. Oh, sí. Oh, que si tú eras romántico, porque carajo. Tú lo eras, ¿no? Que porque tú lo sí, eras. Yo sí, olvídate, empedernida romántica, vos sí. Entonces somos tres aquí, mira. Porque Gaby también ¿sí? Está muy, muy enamoradiza. Mira, esta canción es sufrir, de amor. Sí. No, a mí no me gusta sufrir. Nos gusta sufrir el amor. O sea, el amor dentro de nosotros. Sí, sufrirlo, no, sentirlo. No. O sea, en su manifestación que fuese, ¿no? Ahí te dejamos a no. Bueno, lo que pasa es que yo soy más nostálgico, ¿no? Pero entonces, o sea, es que te gusta sufrir otra cosa, pero el amor no es sufrimiento. No, se disfruta, ¿no? Se disfruta el amor en sus bemoles. A mí se me hace que este es un rompecorazones. Yo creo que sí. Sí, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. ¿Por qué rompecorazones? Porque te gusta verla como sufre detrás de ti. No, por el contrario, me gusta que la persona que esté a mi lado, alrededor de mí, sonría. Okay. Y que se sienta confortable con mi presencia y que me comparta de esa armonía. Okay. ¿Por qué? Porque lo que traigo yo para otorgar siempre es esa buena voluntad, buena vibra y todo lo mejor de mí, cualquiera de las cosas que yo pueda hacer. Pero el amor no es dolor, eso es mentira. No. El amor se sufre también. No tiene por qué. Bueno, no tiene por qué, pero en una de las por facetas... Por eso hay que ser una mujer digna y dar la vuelta, si no te da tan bien. Adiós. ¿Ahora quién? Por supuesto. ¿Sí o no? Dígame. Sí. De repente te has encontrado en el desamor y en la nostalgia, sí, de ese amor. ¿Qué es? El desamor cuando ya está del otro lado, ¿no? Cuando ya no comparte contigo. Oh, ok. Cuando ya se termina todo. Exactamente, lo que te hace que te quiebres, ¿no? Sí. Por dentro. Y seguramente todos los seres humanos, como individuos, tenemos esa nostalgia del amor que está quedado, uh-huh, del amor que está en otro estadio, que ya okay, no está con nosotros, ¿no? Y me refiero a ese sufrido amor de que no está, pero esa nostalgia la visualizas o lo visualizas, ¿sabes qué bello fue, ¿no? Y te quedas con ese gran sabor de boca y es nostálgico, pero lo respiras y lo revives, ¿no? Si tu señora está escuchando esto, vas a dormir en la Es que sí, es la verdad. A ver, ¿no? Papacito, ¿de quién te acordás? Vení para acá. Santo Dios. Bueno, yo tendremos que ser honestos. Todos nos tenemos, si tengas o no tengas una relación actual, por supuesto que tienes la nostalgia del pasado. Y en el pasado tuviste algún amor, ¿no? Al cual hubo amoríos en los cuales solamente por ahí lo que fuese, ¿no? Pero hubo a quien entregaste realmente el amor. Y quizás no lo valoró, o quizás sí, pero te tuvieron que separar, ¿no? Déjame ver, espérame. Tengo canciones de... Déjame ver si he estado enamorada. Cada vez que estoy con una pareja me enamoro. Exacto. ¿Sí? Es un estadio.
de enamoramiento. Porque ¿para qué vas a estar con una persona que no estás enamorada? O sea, solo vas bueno, a estar por estar. Bueno, es que está la pasión, ¿no? Es que no lo entendería. Solo estar por estar, bueno. No lo acepto, no lo. No, yo no tampoco. Me gusta. Yo tampoco. No me gusta. Pero hay relaciones que fluctúan de una manera distinta, ¿no? O sea, relaciones que están por conveniencias o están porque. Ah, pero eso ya es por otra. No, pero hasta es más una, que ni se quieren enamorar. Tengo una canción para esa gente. Mira, tengo una canción para esa gente que les gusta por interés. La pareja, te canto un pedacito. Adelante. Mira, se llama Interés. Hoy me encontré con la persona que tal vez me diría cosas lindas de ti. Hoy me tropecé con la persona que quizás me hablaría cosas bien de ti. Ay, pero qué equivocada estaba. Y mira lo que me dijo. Qué decepción la que me llevé. Cuando me dijeron que tu amor es por interés. Qué decepción, venga, la que me llevé. Cuando me dijeron que tu amor es por el carrito. Enteré la casa. La llave de la casa, el banco, ay Dios mío, el yate, por interés. Quiero que sepas que como tú me he encontrado tanta gente que no tiene alma ni corazón, que solo les interesa la plata y nada más. No hay amor, ay, no hay amor. Y así tú estás metido en mi corazón. No. Qué decepción la que me llevé. Qué decepción la que me llevé. Cuando me dijeron que tu amor es por interés. Esos amores no sirven. Que les vaya bien. Bravo. Gracias. Oye, qué buena canción, qué buena rola. Olvídate. A ver, mi Gaby, bombardéala. Oye, esto de tuya. Ya nos cantaste en español, ya nos cantaste en inglés, pero tienes algo por ahí que nos ibas a compartir en italiano. ¡Santo Dios! Híjole, una de las canciones emblemáticas que todos los italianos cuando la escuchan lloran, babean, tiemblan, Y los que no somos italianos también nos unimos ahí. También. ¡Ay, Dios! A ver, ¿qué tal? Vamos a exprimir todo ese talento que tiene nuestra amiga. Gracias. Y yo flojita cooperando. Así debe de ser. Así que bonita, mire. Cuido del mare lusca, tira fuerte el vento. Suya vecchia terraza, davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza. Dopo che aveva pianto, poi si chi si arrese la voce e riconcilia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto tanto è bene assai. E una catena ormai che si lui sangue d'inte bene. Vide le luci in mezzo al mare,
sale Lolita la y América. Mayra no solo le dan pare, él había encaseado un helica. Sentí el dolor en la música, hecha del piano fuerte. Ma cuando vi de la luna uscire da una nuvola y sembró più di sempre la muerte. Guardo negli occhi la ragazza, que yo si la ve con el mare. Poi a improviso si una lágrima e lo si credetti o furgare. Te voglio bene assai, ma tanto tanto è bene assai. È una catena ormai, che sue sangue vinte bene assai. Te voglio bene assai, ma tanto tanto è bene assai. È una catena ormai, che sue sangue vinte bene. Sue sangue in te vene. Bravo, bravo. Amigos y amigas, no, estamos aquí en su programa de Al Ritmo del Arte. Sí, recordamos que el teléfono en cabina. Adelante. Si pronuncié alguna palabrita, les pido disculpas porque todavía es nueva esta canción, una de las más nuevas que tengo. Que tienes en repertorio. Ay, Dios mío, pero me encanta. Sí. No, bellísima interpretación. Además, ese sentimiento que le pones. Exacto. Es el alma. Estoy sudando. Ya no es de nervios, sino de euforia. Eso. Ay, estás en este clímax, ¿no?, de la interpretación. Oh, sí, eso. Eso me dice, mira, he tenido la oportunidad de cantarle cuando tengo un show. No se crean que porque famoso ahí llegó todo el mundo. A veces también los artistas pasan por algo que la gente no llega, no sé por qué. Pero así me ha pasado y es la verdad. Y de repente miro que el show hubieron 4 mesas nada más. O una, pues no importa. Hay que cantarle como que estuviera 1,000 personas ahí. Y eso me encanta y lo he hecho toda la vida. Y por eso lo voy a hacer. Lo voy a hacer, lo voy a seguir haciendo. Hubo una vez que yo pensaba que habían como unas 1,000 personas en una presentación en mi país. Mira, a la semana que pasaron el video, me di cuenta que habían 130 mil personas. Wow. Y yo dije, Dios, yo casi me desmayo los 3 días después. Cuando pasó el helicóptero donde yo estaba, me tomó el video y después pasó hasta donde estaba el mar de gente. Y yo quedé, oh, Dios mío, que Dios bendiga a mi patria y a todo el mundo, pero en especial a Nicaragua, ese pedacito de tierra que está allá. Estaba abarrotado viendo, sí. Escuchando. Era parte de una actividad, y había tanta gente, y yo, Dios mío, ese día canté una de las canciones que más controversia tengo, se llama, se llama ¿Qué deja la guerra? Es uno de los temas que yo me pregunto, ¿qué deja la guerra? Nos deja sangre, muerte, tristeza. Y ahorita te digo algo, que vienen las elecciones de Estados Unidos, ¿verdad? Y los que pueden votar, pues qué bueno que lo hagan, que Dios les dé sabiduría para que tengamos, para que elijan de la mejor manera, así, ¿no? Es, y que los latinos que están apoyando, a quien estén apoyando, que abran sus ojos en realidad, porque somos latinos nosotros y necesitamos darnos la mano. No seamos que dos, o no seamos unidos, una mano, un puño, que vamos a tener mucha fuerza. Los latinos en Estados Unidos somos muchísimos
y tenemos que apoyarnos y no, sí, y no ser matamama. No. ¿Saben qué es eso, verdad? No, ¿no? Me imagino, o sea, pero... Vale aún, sí, o sea, proceso. Somos latinos y nos damos la espalda. Y nos damos la espalda, correcto. Entonces, y no porque es que eso, no, yo soy más... No, no, no. Aquí... Latinoamérica es una sola. Es correcto. Latinoamérica es desde Groenlandia hasta La Pampa, Argentina. Uh-huh. Y hay quien no tiene ese conocimiento y dice que Latinoamérica es solamente de México hacia abajo. Está equivocado. Latinoamérica no, y otro, es todo el continente americano. Ni México. O sea, hay, o sea, otros es todo el continente que... americano. Sí, sí, es verdad. América, bueno, es todo el continente americano, ¿verdad? Pero hay quien no sabe eso. Sí. Tendría que asistir a algunas clases de geografía. Y yo creo que los latinos somos más dueños de esta tierra que nadie. Sí, sí, vamos con a... Con los indios, sí, es verdad. Sí, pero mucha gente no lo sabe, o sea... No. Por ahí está un poema que después vamos a compartir en la red y que habla acerca de ello. Hablando de poemas, ¿sabes que Rubén Darío acaba de cumplir 103 años? 113 o 103 años de su muerte. Natalicio, de la muerte. Sí. Y vaya, poeta, fue una gran... Fue el ícono, sí, fue de los revolucionarios, sí, que hablaron acerca de la época modernista, ¿no? Uh-huh. Es el modernista. A partir de él se da el modernismo con Rubén Darío y todos los movimientos que son intelectuales. Sí, tenemos un segmento, adelante. Perdón. Yo quería agradecerle, sí, el que estamos aquí en la cabina, cuatro personas, pero que hayas interpretado esa canción que para mí es una de mis favoritas, que la hayas interpretado como si fuéramos 1,000 o 100,000. No. Muchas gracias. No, muchas, te muchas creas, gracias. No. Sí, yo quisiera también agradecer, sí, gracias. Agradecerte, Elena, y desearte lo mejor. Gracias. Esta es tu casa. Gracias, gracias por esta conversa tan agradable que tuviste. Gracias con a ustedes. El programa de Al Ritmo del Arte con Gaby Santillán. Y en ausencia de nuestra compañera Carmina Cortés, tu servidor Juanjo López te agradece. Gracias. Esperamos que regreses. Y vamos a hacer un poema. Y vamos a emular a ese nicaragüense, Ernesto Cardenal. Oh, Ernesto Cardenal. Vamos a emularlo con algo más o menos así en su epigrama. Vamos a pedirte que nos ayudes a armonizar con tus arpegios. Y en cuanto termina el poema, vamos a cerrar con esa canción que nos acaba de decir ahorita de para esa fuerza latinoamericana. ¿De vaya, acuerdo? Sí. Entonces, los dejamos con esto del señor Ernesto Cardenal, quien le dedicara por ahí a alguna mujer que no le quiso regalar su amor. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo, porque tú eras lo que yo más amaba, y tú, porque yo era el que te amaba más. Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo, porque yo podré amar a otras como te amaba a ti, pero a ti nadie te amará como te amé yo. Muchachas que algún día leáis emocionadas estos versos y soñéis con un poeta, sabed que yo los hice para una como vosotras y que fue en vano. Del señor Ernesto Cardenal, Nicaragua para el mundo, Elena. Aguas negras, petróleo, es por su venir oscuro. Mundo, ven, únete a la paz. Mundo, ven, grítale, sí, y mi paz, y mi paz. ¿Dónde? Una madre
yo llorando, llorando está sus penas, que su hijo y su esposo se han ido hoy a la guerra. Suena el teléfono y una voz que le dice: oiga madre, siéntese, siéntese, que son noticias feas, que la sangre de su hijo y la sangre de su esposo han caído hoy a la tierra. ¿Acaso han peleado por una buena razón, 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 razón? ¿Por qué, Señor, te los llevaste hoy? ¿Acaso han peleado por su propia nación? Mundo, ven, únete a la paz. Mundo, ven, grítales, y mi paz, y mi paz, ¿dónde está? ¿Dónde, dónde, 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 dónde está mi paz? Dejen ya de pelear, hey, dejen de desfalar. Yo no quiero sangrar, yo no quiero pelear. Deme ya mi paz, mi paz, mi paz. Mundo, ven, únete a la paz. Mundo, ven, grítales, y mi paz. Amigos y amigas, esto fue Al Ritmo del Arte, nuestra invitada el día de hoy, Elena, cantautora e intérprete. Que viva la paz, unidos latinoamericanos. Dios, gracias, Dios los bendiga. Hasta la próxima. Al Ritmo del Arte. Al Ritmo del Arte. Gaby Santillán, Juanjo López, Elena. Gracias, chicos. Gracias. Bye.